y hacer ajustes en la oferta formativa, en la manera en que se prepara la gente, en las competencias que intentamos transmitir, de modo que al final esas competencias sean relevantes en este mundo que viene, no en el que pasó, sino en el que viene. Hay una cosa también muy interesante: 60% de los graduados universitarios van a ser economías emergentes dentro de 10 años. Esto lo que significa es que va a haber un aumento muy exponencial en la migración en el mundo. Y eso ya lo estamos viendo. En Europa, el ascenso de los partidos de derecha tiene que ver justo con este tema, con la migración. Conforme los países, y ya no solo migración de las personas no calificadas, es que hay una migración de personal profesional, de personal técnico, que es esencial para mantener competitivas las industrias en Europa, sobre todo en un momento de cambio demográfico. Entonces, si no se reconoce el hecho de que mucho talento humano va a estar en el sur en la próxima década, y ese sur puede abastecer de ese talento al norte también para mantener su maquinaria competitiva, pues el norte se va a quedar cada vez en una condición menos competitiva y va a generar situaciones como las que estamos viendo en el declive europeo. Algunas de las cosas también que están pasando en ese mundo del trabajo es que hay un cambio en la demanda de competencias. ¿Cuáles son las competencias que las empresas más valoran? Y yo creo que el Infotep es una institución que trabaja de manera deliberada tratando de detectar cuáles son las necesidades de las empresas y trabaja muy de cerca con el sector privado. Pero ¿cuáles son entonces esas competencias que están pidiendo las empresas? Esta es una encuesta que hizo el Banco Mundial en el 2015 en un grupo de empresas importantes en América Latina. Resulta que el 51% de las empresas dice que las competencias más importantes que buscan cuando salen a contratar a alguien son socioemocionales. De comunicación y de muchos de ustedes de manera personal a la invitación a participar en este taller cuyo objetivo fundamental es, más que presentarles datos estadísticos o nociones teóricas, intercambiar con absoluta franqueza sobre la relevancia de la formación técnico-profesional para el desarrollo del país. La convocatoria parte del convencimiento de que los medios de comunicación y por ende los periodistas son un actor protagonista en el debate sobre la educación, sea cual fuere la naturaleza y el grado de esta. La capacidad de crear opinión y de reforzar tendencias sociales concurren a dar sustancia a este protagonismo de los medios de comunicación. Debemos admitir, sin embargo, que hasta ahora el debate social sobre la educación no le ha prestado a la formación técnico-profesional la atención que merece. No digo que no se haga eco de manera frecuente, porque lo hace y lo agradezco en mi propio nombre y en el nombre de todos los infotepianos. Recientemente arribamos al 37 aniversario de la fundación del Infotep, el cual fue creado mediante la ley 116-80. Durante ese tiempo, la entidad ha dado respuesta a las necesidades de un segmento de la población dominicana hambrienta de adquirir conocimientos en determinados oficios o elevar los adquiridos mediante la práctica de estos.